están bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo, bienvenido. Y si ya estás, pues te doy la bienvenida nuevamente. Y pues el día de hoy, como podrán haber visto en el título, les traigo mi rutina de cejas, o sea, cómo me hago las cejas yo, porque quizás este video te pueda servir a ti, ¿ok? Y pues sí, mi gente, vamos a estar haciendo el día de hoy estas cejas, estas super cejas. Y pues primeramente tengo que contarles que para hacer las cejas, por si alguien no lo sabe, existen muchos tipos de productos. Tenemos el lápiz, tenemos el polvo, o sea, sombra para cejas, tenemos también lo que es la pomada, y todos pues tienen un funcionamiento diferente. O sea, al final todos tienen, tú sabes, te ayudan a hacerte las cejas así super fácil, pero todos tienen una terminación diferente. Por ejemplo, el lápiz, tenemos todos esos productos y ya eso es a gusto del consumidor. Por ejemplo, para ayudarlos un poquito, lo que es el lápiz nos ayuda a crear una ceja más natural. El polvo sería algo perfecto. Si tienes bastante pelito, sería perfecto usar polvo porque te ayuda a darle una forma muy muy bonita a la ceja, te ayuda a trabajar todos los espacios vacíos y te ayuda a tener una terminación de cejas bien bonita. También tenemos gel, que es para todo el mundo. Es para el que tiene mucho pelo, el que tiene poco pelo, es a gusto. Pero por ejemplo, una opción es que a las personas que son de cejas poco pobladas, yo les recomiendo usar gel en vez de usar lápiz, en vez de usar sombras, porque gel les ayuda a trabajar mejor el área y les ayuda a rellenar y que quede una ceja mucho más bonita. Y pues bueno, una cosa importante para hacerse las cejas es saber que las cejas pues tienen una medida o deberían tener así una medida. Lo que pasa es que ellas salen como de ellas les da su gana americana. Las cejas deben de comenzar en esta área de aquí, ¿ven? Aquí así. Lo que es la parte, la zona alta, se mide, tú te pones un pincel, una regla, lo que desees aquí, miras hacia el frente y donde queda tu ojo en el centro, mirando hacia el frente, ahí es donde es la zona alta. La zona de terminación de la ceja es midiéndolo a través de la nariz, aquí así, ¿ves? Aquí es donde debería terminar nuestra ceja, pero bueno, muy pocos tenemos la gracia de tener una ceja así tan espléndida y tan bella como la de Pollito Tropical. ¿Okay? En el día de hoy yo voy a estar usando pomada para hacerme las cejas. Voy a estar usando la de Anastasia. Lo que queda de ella se me rompió, se me escachó, se me desbarató el potecito. Y bueno, lo que pude rescatar lo eché aquí. Vamos a peinar las cejas. Y vamos a coger producto. Y entonces yo comienzo. Yo comienzo marcando desde aquí, desde la parte de abajo, y voy marcando todo lo que es el área de abajo. Por ejemplo, yo me estoy dejando crecer unos pelitos aquí, entonces trato de pasar por allí también para que no se note la diferencia. Estoy dejando que esos pelitos crezcan porque ese sería lo que es el ancho de las cejas que yo le quiero dar. ¿Ven? Hasta donde yo la llevo. Luego, en todo empato lo que es la altura de la ceja con la parte de abajo. Y entonces comienzo a rellenar lo que es esa área. Y entonces voy rellenando y voy rellenando. Ya después de rellenar lo que es esa parte de ahí, entonces voy desde adelante trazando poquito a poco lo que es la parte de arriba. Y la empato aquí haciendo la curvita. Otra cosa importante a saber es que las cejas no son gemelas. Normalmente, tenemos una ceja un poquito diferente a la otra, así que cuando la pintemos posiblemente no nos queden igualitas, igualitas. Ahora comienzo a rellenar con lo que queda de la brocha, lo que es la parte de adelante. Con el pincel
voy a ir creando como una sombra, ¿ves? Para que quede como degradado y no quede esa ceja de, así súper oscura desde el principio. No, no, no. Aquí adelante más clara y atrás es donde debe ir más oscura. Si quieren hacer una ceja un poquito más ancha, pues arriba pueden anchar un poquitico. Pero tú, para hacer tus cejas, lo que tienes que es que seguir la forma que Dios te dio de cejas. Y si quieres cambiarle un poco, alterarle un poco, trata de no alterarle de abajo, altérale de arriba. Porque si alteras acá abajo, lo que vas a quitar es espacio a lo que es el área del párpado, a lo que es el área donde te vas a poner tu super sombra. Luego vamos a peinar. Y entonces, si ves algún espacito, algo que quieras oscurecer más, le vas a poner allí un poquito más. Ahora vamos a pasar a lo que es limpiar. Para limpiar se puede usar concealer o corrector, se puede usar algún lápiz específico como este que yo tengo aquí, que es para esa área, que este es de la marca Benefit. Ahí se puede ver bien, ahí más o menos. Se puede usar de lo que es el mismo base. Es algo que nos permita limpiar. Por ejemplo, yo voy a coger este lápiz y lo voy a poner aquí, en el área de abajo de la ceja. Y esto me va a permitir limpiar e iluminar. Entonces, con una brochita, voy a pasar a difuminar. Otro paso que yo hago cuando termino mi ceja es que le pongo un sellador encima. Selladores los hay con color y también los hay transparentes, pero no es un paso obligatorio. O sea, tú puedes hacer tus cejas hasta allí y está bien. Yo lo hago porque, bueno, lo tengo allí y entonces pues le doy el uso. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos ayuda a que lo que es la ceja no se mueva del lugar, que el producto que pusimos dure mucho más tiempo y que ningún pelito se mueva para aquí y para allá. Hay personas que son de pelitos muy largos en las cejas y son medio rebeldes y entonces se hacen las cejas, pero a veces hay un pelito que se baja por aquí, se baja por allá. Si usas este producto, esto te ayuda como que ese pelito se quede ahí y hasta que tú te remuevas el maquillaje, ese pelito no se mueve de ahí. Lo hay transparente y lo hay de color. A mí me gusta usar el de color, porque como tiene color, pues te da un poco más de color a las cejas, obviamente, porque tiene color. Y también pues nos ayuda a rellenar cualquier espacito, cualquier huequito que dejamos sin pintar. Y entonces pues se pasa así sencillamente, peinándolo. Bueno, mi gente, espero hayan disfrutado este video. Así es como yo me hago la ceja. Espero haya complacido las peticiones, ¿ok? De aquellas personas que querían ver mi rutina de cejas. Porque es verdad que cada vez que comienzo un maquillaje ya yo tengo las cejas hechas, pues, para ahorrar tiempo, ¿ok? Y también me puedes seguir en todas mis redes sociales, que en todas me encuentras como Yaimi Channel. Por ahí ando todo el tiempo subiendo foticos, interactuando con ustedes. Así que, por favor, si no me has seguido ya, pues, follow me, Yaimi Channel, ¿ok? Antes de despedirnos, voy a pasar a mandarle un saludo muy grande a Daniela Álvarez, también a Magda González, otro beso y fuerte abrazo para Catalina Aristizábal, uno muy grande para Zaira Atalia, también para Almendra Bravo, y también un besito muy muy grande para Jenny Vigil y Lady Michelle. Otro muy 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 grande para Belén Astudillo y Karen Paola Larraín. Gracias, mis niñas, por el apoyo. Gracias, gracias, gracias. Muchos besos para ustedes y para todos, todos los que me ven, para todos los que me apoyan. Y si no estás suscrito, yo no sé qué estás esperando para suscribirte ahí abajo. Ahí suscríbete, ese botón rojo, eso es nada más darle ahí, es completamente gratis. Ahora ya hay una campanita así que se cree cosa. Esa campanita tú también le tienes que dar, porque cuando tú le das esa campanita, ¿qué es lo que hace esa campanita? Cada vez que yo subo un video te mando un, tú sabes, un mensajito ahí. ¡Ey, ya, mi channel, subo un video! Y así no te pierdes los videos que yo subo, que lo hago con tanto amor, con tanto cariño para ti que estás ahí. Y pues ahora sí, mi gente, los quiero mucho a todos y nos vemos, ya ustedes saben, en un próximo.